Y así vamos a seguir adelante. También no se preocupen de que ya estoy terminando mi mandato, me hacen falta 11 meses, que es bastante porque trabajo al doble. No se preocupen porque ya está el relevo, ya está al que le voy a entregar la estafeta. Y estoy contento porque quien va a quedar, se los puedo adelantar, aunque va a ser el pueblo siempre el que decida, siempre el pueblo tiene la última palabra. Pero yo lo que opino, como estoy viendo las cosas, es que va a continuar la transformación de México. Y así respondió la gente de La Paz en el Estado de México. Y mientras al presidente López Obrador lo respalda la gente, a la candidata X, miren quién llegó a respaldarla en el foro América Libre. Llegó ni más ni menos que Vicente Fox. Y mire, observe, le dio hasta besito en la mano. ¡Ya la saló! Esto fue lo que sucedió y es lo que la prensa tradicional, lo que los medios callan. Pero Vicente Fox ni peló a Xóchitl Gálvez en su discurso. Observe estas imágenes. Ciudadana, de abrir las ventanas para que entre el aire fresco, la convicción y la alegría de la gente. Y eso estamos haciendo en el Frente Amplio por México. Y la prueba está aquí ante ustedes. Fui elegida para coordinar los trabajos del Frente sin tener militancia partidista formal y gracias a la participación activa de casi 3 millones de personas. Soy la responsable de este Frente por decisión de la ciudadanía, por la participación de la sociedad civil organizada y por el compromiso firme de 3 partidos con la democracia. He dicho y reiterado que soy políticamente daltónica, porque más que ver colores partidistas, veo un solo color, que es el color de México. Valoro el rol de los partidos políticos en la democracia. Todos lo sabemos, no hay democracia sin partidos, pero tampoco puede haber partidos sin ciudadanos. Es hora de reconciliar a la ciudadanía con sus partidos políticos. Si no lo hacemos, la alternativa son los liderazgos personalistas y demagógicos que tanto dañan a la democracia. Y me da orgullo decirles que la sociedad civil es pieza central de nuestro frente, como nunca antes se había visto en una coalición en México. Y quiero agradecerle a Margarita Zavala, que me está apoyando en este proyecto con la sociedad civil. Tercera idea, tenemos que defender los valores y las instituciones de la democracia con toda convicción. Las instituciones no se defienden solas, necesitan a los ciudadanos, necesitan a líderes políticos y líderes sociales comprometidos, necesitan a las mejores mentes. A las instituciones no solo se defienden en los salones y pasillos de la política, no solo se defienden en los tribunales y en los congresos o en los medios y redes sociales. Las instituciones nos necesitan en la calle. Bueno, a la X ni Fox la pela, ni Fox la toma en serio. Es una candidatura caída, mientras que en el Estado de México, en La Paz, escuche usted esta anécdota que contó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, se los voy a contar. Había una señora, con todo mi respeto para ella, con todo mi respeto, que se llamaba, creo,
Marcela, no. Ustedes me van a decir. Marisela. Marisela. Y este... Y... Tenía mucha fuerza aquí. Dice, te voy a contar que una vez fui a los Reyes de la Paz en mi campaña para gobernador y fue muy difícil porque hubo hasta un enfrentamiento. Y luego, ya que soy gobernador, venía la elección municipal y habían como 7 candidatos que querían ser presidente. Y entre esos candidatos estaba la señora Marisela. Y dice que los convocó a todos allá a la Casa de Gobierno, a los 7 que querían. Y había una oficina ahí y les dijo, pónganse de acuerdo y entre ustedes deciden quién va a ser el representante, candidato o candidata. Dice que todos hablaban pestes de la señora Marisela, todos. Los mismos de su partido, pero que los deja ahí y dice, nunca me imaginaba de que se iban a poner de acuerdo, pero bueno, los dejé ahí, me fui a atender unas cosas, porque antes les dije, cuando estén de acuerdo, me mandan avisar para a ver qué resuelven. No habían pasado, dice, ni 10 minutos cuando me mandan a decir, ya, ya estamos de acuerdo. Y ya regreso, dice, y le digo, bueno, ¿y cuál es la opinión? ¿Qué están pensando? Y todos en silencio, y la única que se reía era la señora. Y dicen todos, queremos que sea. ¿Cómo se llama la señora? Marisela. Todos los que supuestamente se oponían. Y dice, me quedé así. Y ella todavía riéndose. Me dice, ¿qué le parece, licenciado? ¿Qué le parece? Entonces me platica eso y dice, ¿y tú me vienes a decir aquí que van a ganar en los Reyes de la Paz? Le digo, bueno, vamos a hacer la lucha. ¿Y saben qué? Ganamos. Por el pueblo. ¿Cuántos años tiene eso? Pues como 26, 27 años. Y siempre aquí hemos estado, siempre luchando por la transformación. Por eso le tengo mucho cariño a la gente de los Reyes La Paz. Mucho cariño. Y vengo a decirles que vamos a seguir ayudando en todo lo que podamos. Por eso luchamos por un cambio para gobernar en favor de nuestro pueblo y sobre todo de la gente humilde, de los pobres de México.
Vamos a seguir. Ya conocen ustedes todas las acciones de bienestar. Aquí estamos aplicando el programa de jóvenes, construyendo el futuro. Va a continuar este programa para que los jóvenes que ya no están estudiando, que no tienen trabajo, sean contratados, se les dé trabajo como aprendices para que se capaciten en comercios, en pequeños talleres, y van a recibir su salario, un salario mínimo que ya no es el de antes, ahora ya es un salario mejor, un poco más de 200 pesos mensuales. Cuando llegamos al gobierno eran 86 pesos el salario mínimo, ahora son más de 200 pesos el salario mínimo. Y va a seguir aumentando el salario. Un presidente que le ha cumplido a su pueblo y que su pueblo lo respalda. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.